Bien, pues vamos a ver ahora una serie de presentaciones que tienen que ver con la caracterización del riesgo en la zona de interfaz urbano-forestal cuando está expuesta a los incendios forestales. Lo que voy a presentar aquí básicamente es una metodología de esa caracterización del riesgo y que es la que hemos seguido durante los últimos años para la mapificación y la planificación preventiva. Bueno, las presentaciones que comprenden estas clases, primero es esta, que es una introducción, la segunda clase, que es una asesoría sobre los combustibles en la zona de interfaz, la tercera, todo el procedimiento de la estimación de la vulnerabilidad, identificación de elementos vulnerables, su exposición, etc. En cuarto lugar, la asesoría de los viales, de las calles y las carreteras, después la asesoría del comportamiento del fuego y el cómputo del riesgo, teniendo en cuenta ese comportamiento del fuego afectando a elementos vulnerables, después la gestión de la emergencia, algunas anotaciones que he recogido de los cuerpos de protección y de extinción de incendios, y finalmente algunas anotaciones sobre la planificación preventiva, teniendo en cuenta las técnicas de cartografía e identificación del riesgo que se presentan en estas presentaciones. Bueno, antes que nada, en esta presentación vamos a tratar el riesgo de la interfaz, el riesgo de incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal, y todos sabemos que cuando tenemos un incendio forestal, el hecho de que haya edificaciones y población en esa zona forestal, pues provoca una distorsión tremenda en la gestión de la emergencia y en la gestión de los incendios forestales, porque en cierto modo está condicionando cómo conseguimos parar los incendios. Y pasa de ser digamos, un ataque del fuego forestal a una defensa con otras prioridades, una defensa de protección civil. Aquí tenemos una imagen del incendio del 2004 en Huelva, que refleja muy bien el tamaño del peligro al que nos enfrentamos y algunas de las características. Estas características del fuego hacen que los incendios en la interfaz urbano-forestal, no solo en España, sino en todo el mundo, sean una amenaza real a las personas, las propiedades, los servicios y también el medio ambiente. Hay que subrayar que las personas que están en estas emergencias son pues muy dispares. No solamente son los propietarios o los habitantes, sino también todos los agentes que toman parte en la gestión de las emergencias. Estamos hablando de la interfaz urbano-forestal, si bien esta definición tiene un origen muy particular, que es cuando una ciudad se encuentra con un terreno perfectamente arbolado, es decir, un límite perfectamente definido entre lo que es arbolado y lo que es urbano. Pero claro, en nuestra geografía pues hay una cantidad de situaciones intermedias o que no tienen nada o poco que ver con esta situación que dio origen a la definición original. Así, la definición original de los desarrollos urbanos y las estructuras entran en contacto, se mezclan con el terreno forestal, se ha de extenderse a aquellas regiones del territorio donde todo tipo de edificaciones y una vegetación de una densidad ya más o menos notable ocupan un mismo lugar. En los últimos años y a lo largo de todos los trabajos que se han realizado, pues se va ampliando incluso más esa definición hacia algo que explique la exposición de elementos vulnerables a una fuente de peligro. En particular, lo que estamos trabajando ahora es los elementos propios de los escenarios de incendio forestal. Luego nos quedamos con la definición de aquellas zonas del territorio donde existe una exposición potencial a las fuentes de peligro en el escenario de incendio y la obtención de su riesgo correspondiente. A lo que nos enfrentamos es no solamente un fuego forestal de frente consolidado, sino también a particularidades muy específicas, fuegos que penetran dentro de las urbanizaciones y percolan entre las viviendas y entre las instalaciones, también la aparición de focos secundarios y propagaciones secundarias dentro y en los alrededores de las urbanizaciones y la presencia del humo. El humo hemos visto una y otra vez que es el elemento que está primero presente en una zona de interfaz, o primero que casi seguro va a estar presente, porque no requiere de ninguna continuidad, se transmite por el aire y afecta tanto a viviendas como a viales y otras instalaciones.
y crea situaciones de mucha confusión, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a moverse en estos entornos, y crea situaciones de peligro. Bien, con todo esto, la primera consideración que quisiera hacer es acerca de qué tipo de territorio, con qué tipo de territorio estamos trabajando, porque claro, los que hacen una planificación urbanística sabemos que es el tejido urbano con el que trabajamos. Cuando hacemos una planificación en un área forestal, pues es el tejido forestal, un área forestal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación como esta que muestra aquí, en la que hay una densidad más o menos equivalente de viviendas y de vegetación? Pues uno se hace la pregunta si es un área forestal urbana, porque no existe una gestión urbana per se, porque no es una ciudad, pero tampoco existe una gestión forestal. Entonces, claro, estamos en una situación en la que ni para ti ni para mí, estamos en una nueva tipología de uso del terreno que no está caracterizada, que no está tipificada, que no tiene su propio nombre en ninguna tipificación ni en ninguna cartografía, pero que deberíamos empezar a pensar ya en tener un nombre específico para este tipo de terrenos, para después derivar todo tipo de estudios, planificación, etcétera, y particularmente toda la legislación que conlleva la protección de estos territorios, porque no solamente es el intentar protegerlos frente al progreso de los incendios forestales, que van a encontrar por un lado un camino para propagarse a través de los distintos combustibles que encuentran en estos escenarios, sino que a la vez que se propagan van visitando elementos vulnerables, ya sean las personas que están aquí, las instalaciones, las viviendas, los servicios, etc. Entonces, la primera propuesta es intentar hablar de un nuevo uso del terreno, específicamente este en el que se mezclan vegetación y viviendas, que nosotros llamamos entremezcla o intermix, y que con respecto a este, y específicamente este, ya veremos después por qué, tomar medidas en particular con respecto a la legislación. Si no existe esta entidad, es muy difícil legislar sobre ella. Bien. ¿Cuáles son las particularidades en nuestros interfaces en el Mediterráneo? Bien, pues estamos viendo por ahí noticias en la televisión, en la prensa, sobre situaciones de incendio forestal que amenazan a urbanizaciones y ciudades en otras partes del mundo, pero también vemos y sobre todo sufrimos las particularidades de los incendios en los países del Mediterráneo. En los países mediterráneos lo primero que ocurre es, claro, por esta diferencia de temperaturas en verano y en invierno, pues se tiende a construir con materiales que son muy eficientes a la hora de aislar térmicamente el interior de la vivienda, es decir, que se esté más caliente en invierno y más fresquito en verano, y por tanto construimos con materiales que son aislantes para estas pérdidas de calor, pero también son resistentes al fuego. En general, las viviendas no dan una ignición sostenida desde la fachada, sino que veremos que se queman. En general se queman desde dentro. También estamos en unos tipos de territorios en los que hay mucha evolución del terreno forestal. El terreno forestal pues ha evolucionado estos años, pues han abandonado muchas actividades forestales, y también el terreno forestal entendido como un mosaico, en muchos casos, con áreas agroforestales o agrícolas, o creando terrenos agroforestales. Y estos terrenos o estas explotaciones agrícolas también están siendo, pues están en declive, y crean esta continuidad, digamos, de la vegetación del combustible entre áreas forestales y áreas agrícolas. Otro aspecto interesante es lo cambiante y heterogéneo de la población, y es que tenemos desde la gente que se mueve hacia las áreas forestales como para disfrutar de una segunda residencia en el monte, como la pérdida de la población indígena que estaba allí viviendo ligada al paisaje de fuego, o como la incorporación de inmigrantes o de turistas o gente de otros países que viene aquí a vivir. Por tanto, tenemos una mezcla muy grande de la población que no toda está ligada al paisaje del terreno. También tenemos infraestructuras con respecto, en general, son precarias o insuficientes, pero en particular para la protección de las comunidades son notablemente insuficientes, o no han sido pensadas con una orientación de protección de la población que está allí viviendo. Hay además cambios en el uso del terreno que dan un régimen muy dinámico de estos territorios. Hay un régimen de incendios ahora que es muy diferente, puesto que el abandono de áreas y actividades agrícolas y forestales
pues ha dado como resultado pues un diferente distribución de los combustibles de terreno, en particular una continuidad y un aumento de la carga que hace que sean más proclives al desarrollo de grandes incendios forestales. Y en general las áreas rurales, esas áreas rurales donde vemos que desarrollan los incendios forestales, donde ahora vemos población viviendo, tiene escasos recursos como para mantener estructura e infraestructura para su autodefensa o para la defensa activa. Además, el hecho de que haya un incendio forestal tiene casi siempre un impacto socioeconómico importante, y puesto que la economía allí es frágil, la economía a escala es frágil y no puede ser sostenida, tiene una mayor vulnerabilidad. Tenemos algunos ejemplos en Grecia, en los años 2005, 2008, si no recuerdo mal, en los que hubo incendios una y otra vez en la misma zona, la zona de Pendeli, entonces las áreas urbanizadas pues empezaron a perder valor e interés por los propietarios. Bien, pues como digo, dos regímenes de fuego, uno que conocemos en área más o menos forestal, de pinares, de arbolado desarrollado, de matorrales, de regenerados, etc., y otro de zonas agrícolas abandonadas que tienen combustibles muy rápidos, de menor carga, pero a medida que se van abandonando, pues ahora aparecen matorrales y mayor carga. Estos terrenos van dando continuidad desde las áreas forestales, entre las áreas forestales, conectando las áreas forestales entre sí, y entonces vemos que el que aparezcan viviendas en el área rural significa que, bueno, las viviendas de antes, con sus terrenos cultivados, estaban en cierto modo separados del fuego. Ahora están no solamente abandonados y por tanto conectados a través del combustible, sino que se está empezando a incorporar nueva población, una población diferente, no ligada al paisaje, y nuevos desarrollos del territorio. Pero además la expansión de las zonas urbanas, que localmente pueden estar ya también afectadas, especialmente en el borde, aunque no sea por el fuego, sí, al menos por el humo, expansión, como digo, de esas áreas urbanas hacia terrenos forestales en las áreas circundantes. Tenemos ejemplos muy, muy gráficos en toda la costa catalana o en los alrededores de Madrid, por poner dos ejemplos muy, muy gráficos. Entonces, tenemos toda una panoplia de situaciones de interfaz urbano-forestal o rural-forestal en las que se ven amenazadas estas viviendas, personas, instalaciones, servicios, etc. Otra consideración en esta introducción importante, que llevo ya años hablando del tema, es sobre lo que supone poner una vivienda en el monte. Y la primera consideración es con respecto a que las viviendas que se construyen en nuestra latitud pues están hechas de combustible, vamos, de materiales que no son combustibles, a diferencia de lo que vemos en otros países, en particular en Estados Unidos. Estados Unidos se construye con perfiles de madera, con vigas de madera, con todo es de madera, y si entra en ignición sostenida, pues puede desarrollar pues el calor suficiente como para considerarlo dentro de la emergencia. Ellos tienen una política de distanciamiento, entre viviendas, para que precisamente intentar evitar que no haya contagio del fuego de vivienda a vivienda, siendo la producción de pavesas por estas viviendas, en particular los elementos aislantes, un gran problema. O sea, no solo los árboles, sino las propias viviendas generan una lluvia de pavesas que pueden iniciar otras viviendas. En este sentido, incorporar más viviendas significa incorporar más combustible. En nuestra latitud es justo al revés. Si nosotros vamos incorporando más viviendas, pues lo que hacemos es, en principio, reducir el combustible. Pero vamos a ver qué más cosas hacemos cuando incorporamos una vivienda. Imaginemos una zona que es todo bosque e insertamos una única vivienda. Insertar una vivienda significa, primero, obviamente, eliminar la vegetación. No ponemos otro combustible, simplemente colocamos algo que no es combustible. Pero además, si exponemos un nuevo elemento, que es la propia vivienda, a un potencial de fuego. El potencial de fuego, que es el entorno del bosque, que es donde tenemos el desarrollo del fuego. Y además asociamos una población, al menos la gente que va a vivir allí, y una cierta actividad, y unas infraestructuras para sostener esta actividad. Por tanto, todo esto queda expuesto a un peligro potencial, que es el escenario de incendio forestal. Por ello, incorporar una vivienda no solamente es eliminar vegetación, es crear una distorsión en el territorio, digamos, que va a requerir un grado de protección, o bien de autoprotección, o bien de recursos que, en el caso de una emergencia por incendio forestal, tengan que proteger dichos bienes, personas e infraestructuras. Así que, en términos de protección, una sola vivienda supone una gran distorsión en el paisaje.
Como vemos en estas consideraciones previas, pues es un tema suficientemente complejo como para dedicarle bastante interés y horas y tiempo de investigación en todos los aspectos que comprende un escenario de interfaz urbano-forestal. En España se lleva ya tiempo trabajando en el tema de la interfaz urbano-forestal, desde el año 1999, en particular los primeros estudios que se hicieron en la Comunidad de Madrid, pero quizá fue el estudio que promocionó el Ministerio de, entonces Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005-2006 para llevar a cabo un estudio de la distribución, la identificación y distribución de riesgo en zonas de interfaz. De ello pues, se dedujeron pues, primero las distribuciones por provincia y las tipologías de interfaz, en particular 21 tipologías de interfaz de acuerdo a la vegetación y el grado de agrupación de las viviendas, y se llegó a la recomendación de que sería muy interesante incidir más en detalle en cada una de las provincias para ver cuál es la problemática a una escala más fina, identificar los peligros a escala más fina. De hecho, pues a partir de este trabajo, un número de comunidades autónomas tomaron esta iniciativa y empezaron a realizar estudios y proyectos en detalle para identificar esta problemática y modificar la legislación. De estos estudios, que se llevaron en particular en Islas Baleares, Valencia, Navarra, Comunidad de Madrid, sur de Andalucía y más en particular en el municipio de Córdoba, en particular, pues se han identificado una serie de particularidades y necesidades para hacer esta cartografía del riesgo. Ya no valía simplemente con ver las tipologías, que es lo que el punto de partida de estos estudios a escala autonómica, qué tipologías teníamos de interfaz en función del nivel de agregación de viviendas y el tipo de vegetación, y por tanto identificarlas una por una visualmente en una ortofoto y marcarlas una por una, cosa que es un trabajo de chinos, porque bueno, hay algunas urbanizaciones que se ven bien, pero claro, si seguimos por ejemplo una cuadrícula del kilómetro por kilómetro, había que asignar esa situación de interfaz a ambas cuadrículas del kilómetro, y además con el añadido que hay casas aisladas, multitud de casas aisladas, que no es posible marcarlas a mano una por una, entonces habría que llegar a otro tipo de metodología. Se fue avanzando y lo primero que se pensó es, bueno, pues tenemos una cobertura del terreno forestal, mapa forestal más o menos detallado, y tenemos también los principales núcleos urbanos y las viviendas que se pueden obtener de los mapas del catastro. Bueno, a cualquiera se le puede ocurrir, bueno, pues vamos a poner una encima de otra y a ver qué pasa, y vamos a ver en qué puntos entran en contacto. Y a nivel de detalle, pues es más o menos esto es lo que se tiene. Estas son las viviendas y las distintas manchas de vegetación, según se describen en el inventario forestal, y ver en qué puntos entran en contacto e intentar identificar esos puntos de interfaz urbano-forestal para cada una de las provincias o de la unidad que se esté interesado. Por ejemplo, aquí el kilómetro por kilómetro, las mallas de kilómetro por kilómetro. Vemos aquí que bueno, es una tecnología fácil, barata de implementar, pero el problema es que dependemos mucho de la cartografía. Un método alternativo es el propuesto por el Instituto CEMAGREF, que ahora es IRSTEA. En el año 2000 fue publicado por Corinne Lampin, que es un método para la mapificación o cartografía de las zonas de interfaz urbano-forestal a grandes escalas. O sea, integrando dos cosas, la densidad de vegetación, que es uno de los ejes, es básicamente la densidad o estructura de la vegetación, y en otro eje, la densidad o la agrupación de las viviendas. Con todo esto se identifica una serie de situaciones tipo, teniendo como referencia lo que ocurría en Francia, desde las casas aisladas en áreas agrícolas o en áreas forestales, hasta las urbanizaciones en zonas agrícolas o introducidas en áreas forestales. Bueno, esta aproximación es muy interesante, muy útil, sobre todo muy sistemática, y de ello se propuso también, o este instituto propuso también, el desarrollo de tecnologías para identificar primero la agregación de las viviendas mediante el conteo de viviendas y dentro de unos radios de distancia, ¿no? Es decir, todas aquellas viviendas que en un radio de 50 metros tienen menos de cuatro viviendas en estas zonas, pues se supone que son aisladas. Aquellas que no, pues vuelven a calcularse un radio.
en un radio de 25 metros se vuelven a contar las viviendas, si son menos que 4 están en situación dispersa, si no, pues en agrupado flojo, entre 4 y 10, y agrupado denso, si está, hay más de 10 en este radio de 25 metros. Se hizo una subdivisión de las zonas muy, muy, muy agrupadas, con radios de 7,5, contando el número de viviendas, si eran menores que 10 o mayores que 10. Siguiendo esta metodología, que es muy sistemática, muy fácil de implementar en un sistema de información geográfica, se llega a este tipo de mapas, niveles de agregación. Bien, en España, además, perdón, la agregación de la vegetación se puede llevar a cabo a partir de los mapas de vegetación, que se pueden estimar desde la ortofoto. En este caso, el mapa de cobertura del terreno a un nivel relativamente fino, aquí se aprecia una zona de intermix, en la que se distinguen las estructuras de vegetación entre medias. Primero se hace una máscara de lo que es, se considera vegetación o no, lo que es combustible o no, y dentro de ella un nivel de agregación mediante un estudio estadístico en particular, aplicando rutinas de fragmentación con FragStat. Con estos dos mapas se cruza uno con el otro, la densidad de las viviendas con la agregación y las estructuras de vegetación, y se obtienen estas tipologías de interfaz. De esta manera no solo se identifican rápidamente, sino que se pueden hacer unas primeras mediciones, una primera cuantificación de la interfaz, de qué viviendas, cuántas están expuestas a qué tipo de vegetación. Bien, esto se ha aplicado a grandes zonas de Francia y se ha ampliado este tipo de estudio dentro del proyecto FUME, con una metodología alternativa desarrollada por Traxatec, que tiene en cuenta también, en particular, las zonas rurales. A lo largo de todos estos años hemos visto que no es una única escala de trabajo con la que estamos a la que estamos apuntando. De hecho, hay al menos dos grandes grupos de escalas de trabajo, una que tiene que ver con las grandes regiones o a escala paisaje, digamos provincial, municipio, para tener una primera idea de cuál es la distribución de esta interfaz y cuál es la demanda por cada entidad administrativa, ya sea municipal o provincial, y otra escala mucho más detallada, que es ya cada una de las urbanizaciones, en las que se va a realizar una planificación preventiva sobre los combustibles, los viales, las infraestructuras, etc. Por tanto, es importante tener en cuenta cuál es el objeto del estudio de la caracterización del riesgo para ir tener una consistencia de las escalas y del nivel de detalle de la cartografía de partida y de las resoluciones de los mapas en malla, mapas raster, para así tener unos resultados que sean comparables y sean significativos. En todos estos años hemos visto que somos capaces de realizar estudios de la distribución de los puntos de interfaz, por ejemplo el que se realizó en el sur de Andalucía, y referirlos a escala de paisaje a una malla de 5 por 5 kilómetros y ver así dónde hay una acumulación de esos puntos de interfaz o mallas más finas de kilómetro por kilómetro o incluso agrupados por términos municipales, para así proponer estrategias. Lo mismo se realizó para la Comunidad Valenciana. Esta es una agrupación de los puntos de interfaz por cada kilómetro cuadrado. Ya se identifican de toda la comunidad donde hay más densidad de puntos de interfaz o de su distribución por municipio. Asimismo, se han aplicado estas técnicas alternativas de agregación de viviendas e identificación de hábitats de interfaz, siguiendo el procedimiento de CEMAGREF-ISTREA, a la Comunidad de Madrid, en la que se identifican pues lo que ya sabíamos, que tenemos es megacéfala, es una composición megacéfala, en el sentido que tenemos una gran metrópoli, o sea, está dominada por una gran metrópoli, y después micronúcleos urbanos que se distribuyen por las principales vías de comunicación, en particular el eje de la Nacional 6. Igualmente, el estudio de agregación de viviendas del sur de Andalucía, que muestra claramente un desarrollo casi continuo de la costa en lo referente a tejido urbano, una zona importante de desagregación a agrupados densos y agrupados flojos, y muchísimas, muchísimas viviendas en situación aislada. Lo mismo para la isla de Ibiza, que es un caso muy particular en la que se encuentran todo tipo de situaciones de interfaz, los desarrollos importantes urbanos de Ibiza y San Antonio de Portmany, mucho más urbanos, el desarrollo de la costa oeste de San Josep, y después todas las urbanizaciones que existen en más la mitad sur y oeste de la isla, y la infinidad
de viviendas aisladas que hay por toda la isla. Estos estudios de agregación son un muy buen punto de partida para al menos estimar la distribución de la población, como veremos más tarde, y para cuantificar rápidamente la cantidad de vegetación o de modelos de combustible que están rodeando a cada una de las viviendas. Bien. Así pues, utilizando estos niveles de agregación y los mapas de combustible, se puede hacer una primera distribución de la problemática de la interfaz a escala municipal, de escala provincial a escala municipal. Igualmente, de la escala municipal se puede bajar, si se cuenta con suficiente finura de mapas de particular de combustibles forestales, a la escala de urbanización. Si bien se ha comprobado que a lo largo de estos años pues se puede dar una buena asesoría del potencial de fuego, de los tipos de interfaz urbano forestal, de los viales, etcétera, a escala de municipio, cuando se entra al nivel de urbanización falta algo, es decir, aquí hay un detalle que se está perdiendo. Los mapas que estamos utilizando hasta ahora, en particular de combustibles forestales, de viales, de las viviendas, no son coherentes con respecto a la problemática que queremos reflejar en nuestra planificación preventiva. Es decir, a efectos de planificación de estrategias y de zonificación y de priorización de acciones en un municipio, este nivel es suficiente, con el que hemos trabajado hasta ahora, pero a escala de urbanización no. Por tanto, los estudios a escala municipal de urbanización requieren una asesoría completa, a una resolución mucho más fina, y la aplicación de tecnologías y métodos geográficos específicos que veremos en las siguientes clases.